son las principales ideas fuerza del Minuve Talks de hoy? Básicamente yo me quedaría con dos ideas principales de la sesión de hoy. La primera es que en esta nueva era digital hay que tocar las mentalidades de los profesionales y las mentalidades de las personas. La era digital no se constituye solo por el uso de muchas tecnologías digitales, sino el impacto que tienen estas en los modelos de negocio turístico, en las cadenas de valor y cómo un directivo o profesional tiene que entender y abordar estos cambios en pro de su negocio. Esto es lo principal, una de las ideas principales con las que me quedaría. La otra es que en esta era digital el trabajar en silos de forma independiente como empresa tiene poco recorrido. Lo que hay que hacer es intentar buscar colaboraciones público-privadas en el ecosistema en el que este negocio o tu negocio trabaja para buscar la mejor manera de capitalizar estos activos, de capitalizar estas capacidades que tienen estas empresas en este ecosistema para sacar el mejor de la experiencia turística, para ofrecer mejores experiencias turísticas, para minimizar el impacto negativo sobre el ciudadano y al final hacer de este territorio un sitio competitivo frente a otras regiones y como país. Bueno, hoy hemos compartido ideas muy interesantes relativas sobre todo a la movilidad, al uso del Big Data, de la tecnología en el turismo actual y cómo el nuevo turista digital se adapta a los nuevos tiempos y cómo se comportan, cómo va evolucionando con el tiempo y cómo además tanto las empresas del sector turístico como los destinos deben trabajar para adaptarse a esa nueva demanda que generan todos estos nuevos turistas que llamamos turistas digitales, ¿no? Entonces, los mensajes principales son sobre todo saber aprovechar la hiperconectividad del viajero, el hecho de que es un viajero multidispositivo al que le gusta compartir, que quiere compartir contenido y que quiere compartir aquello que le emociona, ¿no? Y cómo todas las empresas del sector deben entenderlo y tratar de ayudar y promover que los viajeros colaboren y compartan contenido con las comunidades de viajeros. Básicamente, los retos del Big Data para el turismo actual me quedaría con cuatro ideas básicas. La primera es saber cómo capitalizar los datos que uno tiene de sus clientes en pro de su negocio y en pro de ese cliente. El segundo reto clave es ser el máximo de transparentes en el uso de la información de los clientes. El tercero, con el que me quedaría, es ser éticamente responsable con los datos de sus clientes. Por tanto, el hacer saber a ese cliente qué datos se tiene de él y para qué son usados, yo creo que es algo relevante y diferencial en el turismo de hoy y en el uso de las tecnologías de Big Data. Y por último, no solo la ciberseguridad, sino la ciberinteligencia. El ser capaz de captar esos datos, de ser, digamos, responsables en que sean seguros y solo se utilicen para la finalidad que conoce a ese cliente, yo creo que son la cuarta clave en el uso de esas tecnologías en el turismo de hoy. Al final, la hiperconectividad de los viajeros que conocen o que viajan a distintos destinos y que visitan distintos establecimientos generan gran cantidad de datos que pueden ser aprovechados por las empresas turísticas para poder, sobre todo, creemos, personalizar la experiencia del viajero, ¿no? En empresas como Minuve lo que estamos haciendo es aprovechar todo el conocimiento que tenemos gracias al contenido que comparten los viajeros en nuestra plataforma para con ello poder personalizar su experiencia ofreciéndoles un destino que se adecue exactamente a sus intereses y bueno, a todo lo que sabemos de ellos, ¿no? Entonces, gracias a nuestra idea es que gracias a los viajes pasados seamos capaces de predecir los viajes futuros. El hecho de utilizar las herramientas digitales que a día de hoy tenemos a nuestra disposición puede ayudar a generar un turismo más responsable y más sostenible. Desde llegar a acuerdos público-privados para que esto sea posible a través de la tecnología o incluso crear herramientas para minimizar el impacto negativo que el turismo tiene sobre el ciudadano y sobre los territorios. Bueno, al final la tecnología lo que nos ayuda o lo que es un medio, ¿no? Es un canal. Entonces, si conseguimos usar este canal de manera que promocionemos o que demos a conocer buenas prácticas en el turismo, buenos ejemplos de turismo responsable, de turismo sostenible, de turismo que sea amable con la cultura local, con la gastronomía local, con los eventos locales, si somos capaces de usar la tecnología como altavoz de todas estas buenas prácticas, estaremos fomentando ese turismo responsable y sostenible. Yo creo que como territorio España está en una posición idónea
En cuanto a destino turístico y el hecho de aunar esfuerzos conjuntos, ya sea entre empresas privadas, en empresas públicas y en colaboraciones público-privadas, el hecho de aunar esfuerzos entre estas entidades para favorecer un turismo responsable y sostenible, nos va a ayudar a ser más competitivos como país, ayudará a ese sector a ser mucho más competitivo frente a otras regiones o países, y al final esto es una llamada a la acción para llegar a esta tipología de acuerdos. Para, como digo, favorecer todos estos temas para favorecer la sostenibilidad del territorio del país. Debemos ser capaces de dar a conocer todo aquello de nuestros destinos, todo lo que nos apasiona, todo lo que nos gusta, para darlo a conocer, para que se conozca qué está ocurriendo, qué se hace, qué se comparte en nuestra comunidad, y con ello favorecer un turismo más responsable y sostenible.